Muy buenas noches, país. Bienvenidos a esta edición central de BTV Noticias. Soy Camila Ugalde desde la ciudad de La Paz. Me acompaña Douglas Pérez. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Camila. Buenas noches a todo el país. Como usted lo ha mencionado, iremos revisando los detalles más importantes de esta jornada. Pero de inmediato nos trasladamos hasta la Casa Grande del Pueblo. Habla el comandante general de la policía, Johnny Aguilera. Escuchemos. ¿A qué se debe todo este movimiento que está generando? Se va a producir el relevo del comandante general en minutos más. ¿Quién es la próxima autoridad? Bueno, ese es un acto que le corresponde al señor presidente. Todavía no es de mi conocimiento. ¿Se tiene conocimiento el porqué de este cambio general? Es una oxigenación para que se puedan encontrar nuevas visiones y nuevas metas. Es siempre bueno un relevo. Esta transformación provoca indudablemente la posibilidad de generar nuevas experiencias al interior de la policía. ¿Usted se va conforme, general? Absolutamente conforme y orgulloso de ser policía. General, estamos vivos en este momento, por favor. Se conoce de este cambio, en minutos más se realizaría. ¿Por qué sería el cambio, por favor? Estamos realizando, bueno, se va a hacer este movimiento para hacer un cambio nuevamente. Claro, porque se tiene que oxigenar la policía. Ya son casi 18 meses que me encuentro al mando y creo que una nueva visión de quien me va a suceder va a permitir generar nuevas ideas. Estas nuevas ideas indudablemente van a dar un nuevo rumbo a nuestra institución. ¿A qué se deben estos cambios? ¿Por qué se deben estos cambios, general? ¿Los últimos hechos registrados en la policía? No conozco, yo entiendo que es por el transcurso del tiempo. Y quiero agradecer al presidente, al ministro, al vicepresidente, por la confianza que me han brindado. Asimismo, al talento humano de la policía boliviana, que ha demostrado un alto nivel de compromiso, un alto nivel de efectividad a lo largo de esta gestión, que se traduce fundamentalmente en la resolución pronta de los casos criminales. General, ¿cómo deja la policía? ¿Se conoce el nombre ya de su sucesor? Ese es un privilegio del señor presidente. ¿Qué se va a conocer ahora? ¿Quién va a asumir, sí, general? Esa es una decisión del señor presidente del Estado. General, ¿cómo está la institución? ¿Cómo deja la institución en este momento, general? La institución es una institución comprometida con el cambio, entiende que el nuevo concepto que se maneja es del ser humano como eje fundamental de la actividad de toda la labor policial. La seguridad es una competencia que nos involucra a todos y todas. Y desde ya la tarea que tiene el ciudadano policía frente al común de la gente es informarle cómo puede evitar ser víctima de este delito. Usted me pregunta, ¿cómo deja la policía? La policía hoy tiene un compromiso con su pueblo, es una policía que se ha hermanado con la sociedad porque la policía es el pueblo vestido de uniforme. General, ¿qué no habla de una policía en crisis? ¿Será así? ¿Se habla de una policía en crisis? Estamos en vivo para Telepaís. General, se habla de estos cambios, pero a raíz de una crisis policial, ¿será así? Bien, habían tres pilares fundamentales en la administración de la policía boliviana: salud, educación y vivienda. Y entiendo que esos tres pilares se han solidificado. Permítame acudir para... No está en su peor momento la policía. Bien, y es de esa manera, entonces, en la que el general Johnny Aguilera ha anunciado que en minutos más va a entregar el alto mando de la policía boliviana, este acto que se va a llevar adelante en la Casa Grande del Pueblo. Nosotros vamos a continuar de inmediato también saludando a nuestros compañeros en el interior del país, Brisca Espada en Cochabamba y Fabio Espinosa en Santa Cruz. Compañeros, buenas noches, como siempre es un gusto. ¿Qué tal, Douglas, Brisca, Camila, amigos de todo el país? Tengan todos ustedes muy buenas noches, listos ya para comenzar el desarrollo de las informaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo está Fabio, Camila y Douglas? Comenzamos con los hechos más relevantes este primero de julio, mes de la ciudad de La Paz. Comenzamos. Arrancamos esta jornada informativa, pues víctimas de la masacre de Guayani realizaron una vigilia en la audiencia de medidas cautelares de cuatro militares que fueron acusados de asesinato por los hechos transcurridos el 15 de noviembre de 2019. Desde las 9 de la mañana de este viernes, en el juzgado número 1 de instrucción penal de Sacaba, se lleva adelante la audiencia de medidas cautelares de cuatro militares imputados por el delito de asesinato en el marco de las investigaciones por la masacre de Sacaba, donde fallecieron 10 personas y una veintena quedaron heridos. El Ministerio Público pide detención preventiva, mientras que la defensa alega arraigo y que los imputados se defiendan en libertad. Mientras eso ocurre, en las afueras del juzgado, familiares de Omar Calle, asesinado con impacto de bala, hacen vigilia exigiendo justicia. Doña Gregoria no solo perdió a su hijo de 26 años, también fue herida, tuvo el brazo enyesado por mucho tiempo. Yo creo, porque he hablado yo con comandantes, ahorita está, estoy hablando, porque adelante estaban ellos. He hablado yo, he rogado, y aquí ya me han pegado, ya me han quebrado mi brazo. Herida, está mi hijo en un cajón, ya está. Otra de las víctimas cuenta que fue impactado con un proyectil y hoy camina con muletas.
hasta el momento me he quedado inválido. Ahora ellos que quieren victimizarse, entre ellos se han baleado. Nosotros solamente buscamos justicia, nosotros no somos de político, nada. Miembros del CONADE también se hicieron presente defendiendo a los militares. Así les han aleccionado a esta gente humilde y lamentablemente han venido como ovejas y han sido disparados por su propia gente. A mí me da pena, es gente humilde. Justicia garantiza el debido proceso en el marco de las citaciones como testigos de Samuel Doria Medina y de Jerjes Justiniano, esto dentro de las investigaciones en el caso Golpe de Estado 1. Todos ellos han presentado memoriales en los cuales han pedido la reprogramación y la suspensión de las actividades que se han realizado. Hay que entender que en este caso han sido convocados como testigos las personas que refiere. Con estas declaraciones, el ministro de Justicia manifestó que las ausencias de Samuel Doria Medina y Jerjes Justiniano dentro del caso Golpe de Estado 1 y una reprogramación por parte de la Fiscalía demuestran que se respeta el debido proceso. Es una parte importante del proceso de investigación. El debido proceso se constituye por escuchar a todos y que todos puedan concurrir a prestar su declaración. Se van a dar siempre estas eventualidades. En el caso de Ricardo Paz, él estaba en La Paz, se presentó, prestó su declaración con todas las garantías propias de un debido proceso. Doria Medina declara el próximo 6 de julio. La reprogramación de declaración de Justiniano aún está con fecha pendiente. Nosotros vemos que esto está en el marco del debido proceso. El Ministerio Público está convocando testigos y está llevando a cabo actos de investigación que son propios de su función. La Fiscalía investiga el caso Golpe de Estado 1 por delitos de terrorismo y conspiración. Vamos a cambiar. El gobierno nacional pide a los gobiernos subnacionales que cumplan con su misión de controlar el abastecimiento y el precio del pan de batalla para todos los bolivianos. La empresa de apoyo a la producción EMAPA ha garantizado el normal abastecimiento de harina a nivel nacional para los productores de este alimento. Por tanto, piden a la población no dejarse engañar con el incremento del mismo. Ha acopiado 120 mil toneladas de grano de trigo durante la gestión pasada, en este caso el año 2021, lo que ha permitido producir 1.7 millones de quintales de harina de trigo. De esta manera, la autoridad aseguró que el abastecimiento de harina para esta gestión se encuentra garantizado y que hasta la fecha se está cumpliendo con total normalidad el abastecimiento de los quintales de harina a panificadores registrados. Estimamos que para la gestión 2022, la demanda del sector panificador va a ser 1.6 millones de quintales, lo que significa que el abastecimiento de harina para el sector panificador está garantizado. Para esta gestión 2022, EMAPA acopiará 146 mil toneladas de trigo que permitirán procesar harina en 2.10 millones de quintales, garantizando abastecimiento del alimento, pues se entrega aproximadamente 4 quintales por panadero al día, registrados en el sistema, llegando a poco más de 25 mil panificadores en el territorio nacional. Nosotros hemos tomado conocimiento también de que hay mesas técnicas en caso de Santa Cruz que se están desarrollando con el gobierno municipal de la ciudad de Santa Cruz. Vamos a procurar también a través de las instancias pertinentes participar en esas mesas técnicas. Por su parte, el gerente de EMAPA, Franklin Flores, aseguró que la institución trabaja en incrementar aún más la producción de trigo en el territorio nacional. Que nosotros, el único requisito que necesita EMAPA y el Estado boliviano es que un panificador venga a través de la Confederación Nacional de Panificadores. ¿Para qué? ¿Qué objeto tiene que venga a través de la Confederación? Por un lado, tenemos un convenio marco firmado con todo el sector panificador de Bolivia. Por otro lado, evitar la reventa de la harina. Es importante recalcar que se pidió a la población en general no dejarse engañar con el incremento del precio del pan de batalla, pues se tiene la harina garantizada, y asimismo se pidió controlar el tamaño y gramaje, que no debe variar en este alimento. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico informó que los proyectiles encontrados en el triple asesinato en Orongo no coinciden con los que utilizan en esta unidad antinarcóticos. El director departamental de la FELN, Teniente Coronel Miguel Burgoa, informó que esta unidad policial utiliza proyectiles 5.56 para las armas M4 y M16 que son utilizadas en los diferentes operativos. Nosotros utilizamos el 5.56, tenemos la M4 y la M16 que utilizamos ese tipo de proyectil, pero el proyectil o los proyectiles que han sido adquiridos de la fábrica
de munición boliviana no tienen el revestimiento verde que de los cuales han sido o de los cuales están circulando por las redes sociales. El 7.62 ya no se utiliza en ningún tipo de operaciones policiales, puesto que además que son de fabricación americana y son de décadas pasadas, que han sido adquiridos a través de la NASA. Tenemos nosotros un registro minucioso que se realiza todos los días en todas las operaciones policiales que realiza la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. El viceministro de Sustancias Controladas señaló que el Ministerio Público lleva adelante la investigación por asesinato en contra de Misael Nayar y serán ellos quienes determinen si se abre un nuevo proceso por sustancias controladas. En las investigaciones preliminares que hemos recabado información, que no se ha encontrado ninguna sustancia en los lugares que se había intervenido, pues el Ministerio Público definirá cuando tenga mayores elementos si se lo inicia el proceso también por narcotráfico a este señor. Y el comandante departamental de Cochabamba ha informado de un caso de triple asesinato, esto en Ibirgazama. El hecho está en investigación. Conformado una comisión de investigación, es un equipo multidisciplinario que se ha trasladado ya al trópico de Cochabamba a efectos de poder dar celeridad a la investigación. Estamos trabajando con ellos en diferentes tareas que ya hemos asignado a efectos de poder establecer cuáles han sido los móviles que han causado la muerte de estas tres personas. Bueno, hay una persona que ha sobrevivido al hecho, este es un testigo que tenemos, el cual obviamente está también ya en dependencias policiales, a efectos que el Ministerio Público pueda recibir las declaraciones del mismo y aportar en la investigación. Bueno, estamos manejando por los antecedentes que hemos encontrado. Una de las personas, el ciudadano de 33 años de edad, que tiene ya antecedentes por estafa, manejamos esa situación, una deuda por compra-venta de vehículos que se estaría dando en el lugar y bueno, ha derivado en esa situación. No vamos a descartar ninguna otra posibilidad de manejar alguna hipótesis para poder investigar el caso. El viceministro de Sustancias Controladas señaló que la FELCC del departamento de Cochabamba todavía investiga el fallecimiento de tres personas en Ibirgazama y declaró que aún se desconoce si es que existen vínculos con el narcotráfico. El viceministro de Sustancias Controladas se refirió al triple asesinato en Ibirgazama, en el que las víctimas fueron tres jóvenes que viven en la ciudad de Santa Cruz. Habían desplazado desde el departamento de Santa Cruz hacia la localidad de Ibirgazama y por la mañana se habían trasladado, pues una vez que ya está realizando la investigación la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen del departamento de Cochabamba, una vez teniendo los mayores elementos, nos hará conocer cuál había sido el factor y la consecuencia para la pérdida de vida de los tres civiles. Indicó que se brindará toda la información al Ministerio Público en cuanto a los antecedentes de las tres víctimas. Una vez que requiera cualquier información, nosotros siempre pasamos información al Ministerio Público sobre si tendría algún vínculo con el narcotráfico estos tres ciudadanos acribillados en el trópico. Hoy fue enterrado el cuerpo de Matías Choque, el niño víctima de infanticidio en Yayagua, mientras que la mujer sentenciada a 30 años de cárcel por este delito ya se encuentra en Cantumarca. De esta manera, en medio de mucha consternación y dolor, el cuerpo de Matías Choque, el niño de 6 años de edad víctima de su madrastra, fueron despedidos por familiares, amigos y población de Yayagua. De otro lado, el Ministerio Público informó que Marlene Ordóñez, sentenciada a 30 años de cárcel por el delito de infanticidio, ya se encuentra en el penal de Cantumarca de esta capital para cumplir con su condena. Bueno, el día de ayer se definió la situación procesal de esta persona. Ante tanta evidencia que recabó la Comisión de Fiscales que se desplegó en Yayagua, se logró que ella pueda básicamente admitir su responsabilidad y su participación en este horrendo crimen. Ella fue sentenciada a 30 años porque requirió someterse a un procedimiento abreviado. Y bueno, el cumplimiento de esta sentencia está referida al penal de Cantumarca. Asimismo, la autoridad destacó que el proceso continúa con las investigaciones para determinar si el papá biológico tuvo algo que ver con la muerte de su